Amigos, amigas, recibir un cordial, una cordial bienvenida de nuevo a mi canal. Hoy os traigo una masterclass en la cual vamos a hablar, vais a aprender la importancia del lenguaje no verbal. He pensado en hacer este vídeo para que puedas aprender y entender que no siempre todo lo que alguien te dice con las palabras es lo que realmente quiere decir. A mí, como terapeuta, me ha ayudado mucho el haber estudiado en su día el lenguaje no verbal, el lenguaje del cuerpo, de las miradas, de cómo viste a la persona, porque a veces los pacientes no saben explicar lo que les pasa o tienen su propio discurso de lo que creen que les pasa, pero el cuerpo nunca miente. Como dice el título de este vídeo, el cuerpo dice lo que realmente hay en el interior. Aprender a descifrar el lenguaje no verbal nos va a ayudar a comprender mejor a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestra pareja, a todas las personas que están en nuestra vida. Y sobre todo, si tú eres psicólogo o eres terapeuta o trabajas cara al público, pues te va a ayudar mucho porque sabiendo lo que realmente te quiere decir la persona, puedes ayudar mejor a esa persona o puedes comprender mejor a esa persona. Obviamente el estudio del lenguaje no verbal conlleva pues eso, una especialización profunda de muchos años, pero lo que hoy vamos a aprender aquí es vamos a decir, una iniciación o una clase básica, pero suficiente como para que puedas interpretar lo que a veces quieren decirte. En los juicios, por ejemplo, ya hace años que se está utilizando en juicios, sobre todo penales, para saber cuándo un testigo o alguien que está acusado de un delito está mintiendo. Hay ya expertos en lenguaje no verbal que son contratados por abogados o por juzgados para que les puedan ayudar a entender realmente la personalidad de ese supuesto delincuente. Conocer lo que las personas te quieren decir con sus gestos, con su mirada, con el movimiento de la cabeza, la forma de vestir, con su cuerpo, te va a dar más riqueza a la hora de estar con una persona. Sobre todo cuando se está comenzando una relación de pareja, pues no siempre se conoce 100% al principio la persona. Solemos tender a ocultar mucho defectos nuestros. Por ello, es importante en relación de pareja y en otros aspectos conocer qué está diciendo realmente el cuerpo de esa persona de ella misma. Así que vamos a comenzar esta masterclass. Coge bolígrafo y papel porque creo que esta clase de hoy te va a ayudar muchísimo. Vamos a comenzar. Durante más de 100 años, psicólogos, antropólogos y zoólogos han estudiado el comportamiento no verbal en el reino animal para entender mejor sus aplicaciones en la comunicación humana. Charles Darwin llegó a la conclusión de que la capacidad humana para expresar ideas, sentimientos y deseos mediante la postura y los gestos tiene su origen en los primates prehistóricos que se parecían bastante a los actuales chimpancés. Como los humanos, los chimpancés son animales sociales que viven en comunidad. Necesitan cooperar y comunicarse de forma eficiente para sobrevivir. Pero como no pueden hablar, dependen en exclusiva del lenguaje no verbal. Expresan el afecto, el peligro o la autoridad mediante la postura, la expresión facial y el contacto físico. Darwin resumió sus investigaciones en el libro La expresión de las emociones en el hombre y los animales, editado en 1872.
Las investigaciones más exhaustivas sobre los orígenes de la comunicación sugieren que el lenguaje oral tiene su origen en los gestos y la expresión corporal. En términos evolutivos, el discurso oral es una forma de comunicación relativamente nueva, la cual los seres humanos hemos venido usando desde hace más de 500.000 años. Es importante entender la esencia del lenguaje no verbal. Es cierto que las palabras transmiten ideas, emociones y deseos. Pero te pido que pienses en esos momentos en que dices: estoy bien, no hay ningún problema, o creo que eres genial, o no podía ser más feliz, cuando realmente quieres decir: estoy mal, tengo un gran problema, creo que eres insoportable, no podía sentirme peor. Si la persona con la que hablas es una buena observadora, se habrá dado cuenta de que mientras tus palabras envían un mensaje, la forma de transmitir la información parece bastante más contradictoria. Hay varias formas de comunicar con el cuerpo. Una es la kinésica, la clasificación de los gestos. El antropólogo Ray Birdwhistell fue todo un pionero en el estudio del comportamiento no verbal e incluso acuñó el término kinésica para referirse a esta forma de comunicación. Son gestos no verbales que tienen un equivalente al lenguaje oral. Como son fáciles de usar e inequívocos en su significado, la persona que recibe el gesto enseguida entiende el mensaje. Debido a las múltiples interpretaciones que tiene un mismo gesto en culturas diferentes, el significado correcto dependerá siempre del contexto. Los gestos ilustrativos crean una imagen visual que describe, subraya o refuerza el discurso oral. Bueno, empezamos con algunas descripciones básicas pero importantes en el lenguaje no verbal. Y empezamos con la cabeza. Las personas con poder, a veces sin darse mucha cuenta, utilizan la cabeza para reforzar su dominio. Dependiendo de la posición en que colocan la cabeza, van a transmitir una determinada clase de autoridad. Por ejemplo, si elevas la cabeza y la inclinas hacia atrás, transmitirás una sensación de superioridad. Levántala con la barbilla hacia adelante y estarás diciendo: ni se te ocurra tocarme las narices. Imagínate que te acaban de nombrar presidente, no importa de la empresa que sea. Cuando escuchas el nombramiento que te han hecho, levantas la cabeza y pones los hombros bien rectos. Tu cuerpo ya está transmitiendo tu nueva posición de autoridad. Aunque todos nacemos iguales, cuando estás al mando, tu cuerpo manda un sinfín de señales que indican que tú eres el macho o hembra dominante. Por ejemplo, si tienes el ánimo por los suelos o estás de bajón, levanta la cabeza y manténla en esa posición durante 60 segundos. Y enseguida notarás un cambio en tu estado de ánimo. Si estás muy, pero que muy mal, tendrás un poco mejor humor poniendo esta postura. La postura arrogante. Para diferenciar entre firmeza y arrogancia, solo tienes que fijarte en la inclinación de la cabeza y en la posición de la barbilla. Si la cabeza se levanta desde la coronilla y la barbilla va paralela al suelo, estás observando una posición de firmeza. Pero si la cabeza se levanta desde atrás y la barbilla apunta hacia el frente, estás ante una persona muy arrogante, muy desagradable. Muchas veces lo que parece arrogancia no es más que inseguridad disfrazada. Si estás hablando con alguien y observas que inclina la cabeza como si se alejara un poco para mirarte de arriba abajo con un aire de superioridad, está colocando realmente una barrera entre tú y él. Hablamos ahora de las actitudes agresivas. Cuando una persona se acerca a otra con intenciones
poco amistosas, es muy probable que incline la cabeza hacia adelante desde los hombros, como si fuera un ariete. En casos extremos, el agresor utilizará la cabeza como un proyectil, inclinándola hacia adelante con la intención de dar un buen cabezazo. Vamos ahora con gestos de desaprobación. ¿Te acuerdas del día en el que el director del colegio te dijo que quería verte en su despacho y se puso muy serio? ¿O te acuerdas cuando tu jefe decidió convocar una reunión entre los dos para decirte que no habías conseguido los objetivos mensuales? Todos hemos tenido que soportar alguna vez esa mirada de desaprobación. Negar con la cabeza, moviéndola de derecha a izquierda, es el gesto más habitual para expresar rechazo. Cuando un bebé se niega a seguir comiendo, mueve la cabeza rápidamente de un lado a otro. Los antropólogos creen que en el caso de los adultos, el origen de ese gesto se remonta a los tiempos de las cavernas. La velocidad con que niegas con la cabeza también es muy importante. Si niegas con la cabeza muy rápidamente, significa que si el oyente mueve la cabeza deprisa con los labios separados, está indicando que no está de acuerdo y que quiere tomar el turno de palabra. Si en cambio asiente con la cabeza, moviéndola de arriba abajo despacio, indica que está de acuerdo con lo que está oyendo. Si la velocidad es lenta, pues al mover la cabeza de derecha a izquierda, pero despacio, el oyente expresa su incredulidad ante la información que está recibiendo. Desafiar con la cabeza. Si la persona que está delante tuyo pega una ligera sacudida de la cabeza, puede estar expresando menosprecio o que es una persona altanera. Si echas la cabeza ligeramente hacia atrás, sacudiéndola un poco, estás diciendo que no tienes ningún interés en hablar o relacionarte con nadie. Cuando una persona se burla de otra, es muy probable que primero tenga la cabeza firme y que mientras suelta su ofensa la eche un poco hacia atrás. Ahora vamos con las formas de atraer la atención. Cuando quieres llamar la atención de una persona, por el motivo que sea, y es imposible pegar un grito o mover la mano, siempre puedes mandarle una señal con la cabeza. El movimiento consiste en echar la cabeza hacia atrás, marcando una diagonal, y se repite más o menos veces, dependiendo de la urgencia de la situación. Siguiendo con la cabeza es una parte del cuerpo muy especial. Es fuerte, sensible y para algunas culturas espiritual, porque aloja y protege el cerebro. Es el centro de mando del resto del cuerpo. En cambio, las manos son la parte del cuerpo que acaricia y consuela, pero también pueden hacer daño y actuar como un arma. Tocar la cabeza de una persona es un gesto íntimo que implica o habla de ternura y afecto. El gesto tiene algo de paternalista y transmite un cierto aire de superioridad. Así no pasa nada si pones tu mano en la cabeza del hijo de un amigo tuyo. Pero sería fatal si lo haces en la cabeza de tu jefe. La persona que está en una posición de autoridad, ya sea por edad, por altura o por estatus, tiene permiso implícito para poner su mano sobre tu cabeza. Si alguien te toca y te hace sentir incómodo tocándote la cabeza, dile que pare, porque nadie tiene el derecho a tocar tu cabeza sin permiso. Comprensión y apoyo, a sentir con la cabeza. Inclinar la cabeza en un gesto frecuente es un gesto frecuente en muchas culturas, pero que no tiene un único significado. Además de demostrar reconocimiento y aprobación, el gesto de mover la cabeza de arriba a abajo también puede transmitir comprensión, apoyo, consuelo o coincidencia de opiniones. Si quieres crear un ambiente positivo, pero no estás en tu mejor momento, asiente con la cabeza unas cuantas veces y antes de que te des cuenta te sentirás mucho mejor. Los movimientos del cuerpo que condicionan las emociones, como asentir, es bastante contagioso. Por ejemplo, si le haces el gesto a alguien, es muy probable que te lo devuelva haciendo el mismo movimiento con su cabeza. Animar al orador.
Cuando estás escuchando a alguien y quieres que la conversación siga su curso, lo más habitual es asentir con la cabeza. Si haces el gesto sin exagerar demasiado, indicas que estás prestando atención y que quieres que la otra persona siga hablando. Este movimiento lento y rítmico a la vez anima a tu interlocutor a que siga con la conversación. En cambio, si no mueves la cabeza mientras escuchas, pensará que no te interesa lo que está diciendo. Le resultará difícil seguir hablando y la conversación terminará enseguida. Si asentir despacio con la cabeza anima a seguir la conversación, aumentar el ritmo y mover la cabeza más deprisa significa que comprendes perfectamente lo que te están diciendo. Al asentir más rápido transmites una sensación de urgencia, además de mostrar tu conformidad con lo que está diciendo el orador. Si te fijas bien, descubrirás que muchas personas cierran sus exposiciones con una ligera inclinación de cabeza cuando están orando, cuando están dando un discurso. La cabeza cae un poco para volver suavemente a su posición inicial. La acción afirma y enfatiza el compromiso del orador con lo que acaba de decir. Incluso puede verse como un ataque sutil. Como ejemplo, el expresidente de los Estados Unidos, George Bush, usaba con frecuencia este gesto después de decir una de sus frases más habituales: "No se equivoquen al respecto". Bueno, pues espero que con estos conceptos básicos pero importantes de lenguaje no verbal puedas a partir de hoy fijarte más, observar más a aquellos que te rodean. Para, en resumen, el fin del lenguaje no verbal es conocernos mejor y comunicarnos mejor, sobre todo en personas que tienen miedo, inseguridad o les cuesta decir lo que piensan. Conocer el lenguaje no verbal es muy, muy interesante, muy importante. Antes de irme, recordarte que tengo una oferta que está activa. Bueno, tengo dos ofertas que están activas. Una de ellas son mis ebooks, los 8 mejores ebooks transformadores, que están por 2,99€ en mi página web, albertolajas.com. Y también tengo de oferta mis consultas virtuales. Mi primera consulta virtual es gratuita y las otras 4 al 50% para mis seguidores. Si estás sufriendo duelos, depresión, problemas personales que no te dejan avanzar o problemas físicos o mentales, aquí estoy para ayudarte. 23 años ayudando a miles de pacientes. Mándame un WhatsApp para tener tu primera consulta gratuita de evaluación y saber exactamente qué te pasa y cómo puedo ayudarte y con qué terapias. Puedes enviarme un email, albertolajas@gmail.com, o si lo deseas, un WhatsApp, +34 67 673 14 63. Gracias, gracias, gracias. Por favor, ser felices. Mi paz.